Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hoy día nos acompaña el gran acuarelista, gran pintor, aunque no le gusta la palabra arte, Luis Palao. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Luis? ¿Cómo le va? Bienvenido acá al programa. Bienvenido además a Lima, aunque tengo entendido que se está por irse ya. Bueno, es 5 días aquí en Lima, nada más. ¿Por qué tanto tiempo alejado de la ciudad? Me hace recordar el colegio, nunca sabía la respuesta ya. Eso. No sé. Primero porque creo que uno está donde hay un imán que lo llama, ¿no? O sea, y no por voluntad propia, sino porque la energía con que a uno lo jalan es fuerte, es irresistible. A veces agradable, a veces, y pienso que la sierra es donde me ha puesto la tierra, ¿no? Ahora, esto del silencio no es tan malo tampoco, don Luis, porque a veces el silencio es la mejor respuesta, ¿no? Es que hay silencio antes de una respuesta porque creo que nunca nos hemos preguntado eso a nosotros. Quizás tenga alguna respuesta a lo que antes me he preguntado y me he respondido, ¿no? No sé. Además, me imagino que ahora vive más allá del canto de los gallos, rodeado de un silencio constante. No. No. O sea, donde estoy. Sí. Bueno, he estado dando muchas vueltas en estos últimos 30, 40 años y donde estoy ahora es, diríamos, no podríamos decir que es el taller de invierno, porque siempre por donde uno vaya, sea un hotel o lo que uno alquila, siempre es un taller, ¿no? Y eso de los gallos, siempre me acompañan gallos, siempre me acompañan canarios, porque pienso que un vagabundo siempre está medio entre aves, entre naturaleza, y creo que, no sé, siempre canto de gallos. ¿Cómo ha encontrado Lima tras estos casi, no sé, 40 años de ausencia? Yo no tengo una idea de lo que es Lima. Quizá cuando estudié arquitectura vi maquetas parecidas al perfil de Lima. Y cuando uno los mira desde lejos los edificios y cuando uno va perdiendo la vista y no ve los personajes que lo habitan, a veces me parece una maqueta, nada más. ¿Lima es una maqueta para usted? Pienso que es una maqueta, partes de la maqueta nuevas, partes que se han deteriorado, pero con todo el respeto a todos los habitantes. Y yo respeto un poco, imagino que debo respetar todo, ¿no? Pero había un dicho en mi pueblo que donde está la resistencia es porque está la conveniencia. Entonces considero que todos los que viven aquí les conviene vivir aquí. Entonces tengo respeto porque también había otro dicho, toda decisión es digna de aplauso y ellos han decidido por esta opción. Me parece que, bueno, yo no os voy a aplaudir, pero me parece que es aplausible. Además, usted tiene la suerte de vivir en un lugar que prácticamente se ha detenido en el tiempo, que no tiene que enfrentarse a la globalización y todas las cosas negativas que ella implica. Bueno, si digo eso, bueno, no sé. No sé si el lugar se ha detenido en el tiempo. Lo que pasa es que vive, digamos, probablemente la cosmovisión andina y el lugar en el que viva usted no maneja el mismo concepto de tiempo que tenemos nosotros. Eso es. El tiempo allá son las estaciones, ¿no? Ese tiempo es siembra, es tiempo de cosecha, es tiempo de lluvia y no llega la lluvia, es tiempo de lluvia y todavía hay frío, es tiempo de que los frutos empiecen a brotar y no hay lluvia y no brotan
Entonces, pienso que es más con las estaciones. Uh-huh. El tiempo es exactamente el mismo. Creo que las personas de acá tienen un día exactamente igual que el de allá, 24 horas. Pero no estamos pendientes de contar las 24 horas. Uh-huh. Dicen que cada vez más la técnica va ganando espacios al arte. No sé mucho de técnica y no sé nada de arte, o sea... Suena casi paradójico escucharlo a usted decir que no sabe nada de arte. Yo niego eso, o sea, nunca fui a una escuela y creo que tampoco me llevó a las manos un diccionario que diga qué es arte exactamente. No creo que tenga una definición. Tengo una rústica que me conviene. ¿Cuál es? Arte es el dominio de un oficio, ¿no? Dominar un oficio. Sea cual sea. Lógico, cualquiera, un carpintero, un ebanista, un zapatero, un herrero, todos los oficios. Uh-huh. Y creo que el oficio que yo estoy desarrollando, que no es exactamente un oficio, sino a mí me gusta caminar, me gusta andar, me gusta ir a aprender de las gentes, ir a aprender de los que siembran, ir a aprender de los músicos y deambular y andar. La pintura es casi como llevar el diario nada más. Y en garabatos, en manchas, en telas restregadas, sobadas, prepararme colores y hacerlo. Uh-huh. Imagino entonces que usted tratar lo más posible de mantenerse alejado de la técnica y buscar el arte dentro de la pintura. El arte no creo que sea lo que me interesa, nunca me ha interesado. O sea, ¿se considera más un cronista que un artista? Es muy difícil porque solamente creo que se está haciendo estas cosas, estas manchas, como anotaciones de lo que no sé por qué a uno le ha tocado vivir y no sé por qué he coincidido con paisajes fantásticos, gentes increíbles, personajes admirables, vagabundos extraordinarios, mendigos que son unos maestros, enfermos mentales que son fantásticos, niños que son, bueno, lo que son los niños, verdaderos porque dicen siempre la verdad, ancianos que son ancianos y tienen sabiduría de ancianos, tienen cara de ancianos, ojos de ancianos, arrugas de ancianos, y creo que es un honor para mí. Y me entusiasma la idea de hacer una historieta con estos niños, con estos ancianos. Me parece fantástico poder representar las manos de gentes que manejan chactajillas, cutis, y que siembran, y con esas mismas manos tocan instrumentos como pincuyos, guacaguajras, o doman caballos, o trenzan reatas. Me parece un oficio formidable el poder volver a trenzar con el lápiz las mismas reatas que ellos trenzan con cueros. Claro, no va a salir la música de un guacaguajra hecho de 18 cachos de toro, pero creo de que al menos si nos subimos al techo y no llegamos al cielo, aunque estiremos las manos, al menos le ponemos el empeño, ¿no? Ajá. Entonces, eso me agrada muchísimo. Usted decidió además la pintura como una forma de expresión, me venía contando, porque no es tan perecible como lo es, por ejemplo, el cine. Es decir, una pintura se mantiene ahí, es decir, uno lo puede ver cuantas veces quiera y durante el tiempo que quiera sin que esto desaparezca como una escena en una película. Claro. El cine me molestó mucho y dejé de ver cine y también televisión y todo lo que se me pasa muy rápido. Y en ese pequeño instante se vio algo fantástico que estoy seguro que ese director, llámese Berman, hizo lo posible
por hacer ese contraluz o ese tenebrismo increíble o esa escena, y se pasó. Me molesta también que le ponen textos y voces también. Yo tengo un oficio que es sordo-mudo. Claro. ¿No? Y tengo la mala impresión, alguna vez mi padre me dijo, no te dejo hablar porque me convences. Entonces, a los modelos es su imagen. Uh-huh. Usted tiene una imagen de mí y yo puedo ser un perfecto mentiroso. He practicado para eso. Puedo ser un perfecto fanfarrón, también he tenido que practicar, sin querer creo. Y le puedo hablar. Y es muy probable que en un segundo usted lo pueda creer. Alguien le puede decir, no, te está macaneando. Y pero mi cara, su cara, eso es la verdad. Uh-huh. Usted no puede mentir cuando pinta, entonces. Sí, se miente también. También se miente. ¿Es más difícil o no? Muchas veces encuentro un personaje en un sitio y de repente aparece una pintura que lo hice en otro sitio. Una vez regresé a la tierra de mi padre, que es Arequipa, y me molestaba que el sol salía por el Nevado del Pichu Pichu. Y había una iglesia que nunca recibía sol por atrás. Entonces hice salir muchos días el sol por Tiabaya y se veía increíble. Un domador de la realidad, entonces. Un mentiroso. Un mentiroso, ¿no? Así con todas, sí, las letras. Sí, es no sé si es mentiroso. En pintura lo llaman composición. Yeah. Son muy educados. Pero al mismo tiempo es un vago a tiempo completo. Sí, me encanta la vagancia. O sea, uh-huh. ¿Y cómo ha logrado mantenerse vago durante todos estos tiempos? ¿Cómo corren las cosas? Ni siquiera en la comunidad donde usted vive existe la vagancia tal como la entendemos aquí. Ahí está la cosa. Como ustedes le entienden la vagancia, no sé. Uh-huh. Pero como yo recuerdo alguna vez que alguien me preguntó... Yo sí entiendo a qué se refiere con vagancia. Está más cerca quizá del ocio griego. Claro, hay la palabra ocio y negocio. Negocio es la negación del ocio. Ajá. Como yo no he hecho negocio, estoy en el ocio, ¿no? Pero eso es en palabras. En la realidad era que alguien decía, ¿y pintas? Sí, yo pinto. ¿Y nunca piensas trabajar? Entonces, uno se iba, por supuesto. Nunca me ha gustado el trabajo. Cuando estoy pintando algo y ya me empieza a costar trabajo, lo dejo. Quiero que sea mientras está uno satisfecho. Pero quiero decirle cortito que alguna vez cuando llegué a ese campo, después de pintar, garabatear, manchar, darle vueltas a la torre de Chinchero y darle vueltas al templo y ver las luces y estas cositas que uno, por de dónde se ve mejor o no sé por qué, uno busca. A las 4 o 5 de la tarde me estaban alcanzando un buen plato, o sea, un poco de chuñolagua, una sopa muy rica, y un buen vaso de chicha. Le dije a la niña que trajo y al niño que por qué. Mi papá manda, correcto. Cuando terminé de hacer mi pintura, fui a agradecer a la familia Pumayali. Muchas gracias, don Pedro Pablo. No, has trabajado todo el día, tenías que alimentarte. Entonces llegué a una comunidad donde lo que yo hacía lo veían como un trabajo. Uh-huh. Entonces no estoy de acuerdo con que ahí uno podría ser ocioso. Yo allá soy una persona de trabajo. Claro. Aquí es muy probable que y solamente pintas. No, probablemente si volviese hoy día, ya no se le consideraría así, ¿no? ¿No le parece? Porque tiene eso que ver con los resultados. La gente aquí es muy resultadista. Es decir, si uno logra de alguna manera lo que se considera éxito y vuelve al lugar de donde fue rechazado o mal considerado, ya se le considera un trabajador.
Sí, pero yo no creo que haya tenido ningún éxito. ¿Usted? No, ¿cómo no? Claro que sí, don Luis. Usted dijo alguna vez, en realidad el mundo se trata de agarrarte para que seas aceite de su engranaje, y uno no quiere, se niega a dejarse llevar. Ahora cada vez es más difícil dejarse, negarse a ese dejarse llevar, ¿no? Pienso que a la persona que nos trajo al mundo, en este caso mi mamá, no le hubiera gustado que una sociedad me triture y me ponga condiciones o me mande a una ventanilla 8 horas diarias. Creo que a ella no le hubiera agradado que tenga que haber sido tan dócil. Creo que si ella en un momento cortó y me puso, fue para que yo sea más o menos libre. Entonces pienso que solamente hay que tratar de ser libre. No sé. Para ser Luis Palao no solamente se necesita talento en la acuarela. Hay numerosísimas condiciones que se necesitan. Usted resume de alguna forma su filosofía de vida con un ejemplo muy particular que tiene que ver con un gallo, su dueño y su entrenador en China. Ah, eso me lo leía, por supuesto. Y como me convenía, lo apliqué en mi historieta. Es, para resumirlo, no sé. Sí, claro, como usted quiera. Alguno de esos patrones tenía un peón y en la gallera tenía magníficos gallos y tenía compromisos con las demás aldeas. Era en la India. Entonces, ahí crían un gallo que se llama el Asil, el Rajá Murgan Asil, que significa de noble ascendencia. Entonces, preparando un asil, el hombre siempre venía al gallero preparador y le decía, ¿cómo está mi gallo? Y el hombre le contestaba, no está listo. ¿Por qué? Porque todavía cuando siente el canto de otro gallo, todavía se pone muy vanidoso. Al poco tiempo vuelve a decir, mi gallo, tengo compromisos con los otros vecinos, pero su gallo no está listo. Cuando siente el canto de otro gallo, todavía se siente muy como que es, la palabra es como que se siente muy capacitado todavía, ¿no? Y así vino 2 o 3 veces, para hacerla corta. En una vez le dijo, no, su gallo todavía ve su sombra y se siente desafiante. Y se siente muy seguro, y se siente muy hermoso, y se siente muy. Y ese gallo no estaba. Algún día el hombre fue con el gallo a entregarle al patrón y le dijo, ahora sí, tiene un verdadero gallo. Así ve a cualquier enemigo, cualquiera que lo provoque, él se queda como si fuera un gallo de madera. Toda su energía está dentro de él. Eso es. ¿Y de qué manera ha sido usted su propio entrenador? Uno es su propio entrenador, igual que un gallo de riña. Ante más cansancio, más trabajo. Con el dolor uno no se achica, con el dolor uno se tiene que agrandar. Ante más fatiga, más camino. Ante más lluvia, ya llevándolo a la naturaleza, cuanto más lluvia, pues tómese como un mal, más lluvia, el río crece más. ¿No? Este cuento termina con una frase que le dice el entrenador al dueño del gallo. Ya tiene la armonía universal, ha adquirido la armonía universal. ¿Usted se siente cercano a esa armonía? Eso quiere decir que uno se juega con la naturaleza. Así, ¿no? Es. Que uno no desentona. Y yo creo de que nacimos en armonía, la perdemos, y creo de que si vamos por donde nos nace ir, delicadamente, respetuosamente, yo creo que uno está en armonía. Y para ello nada como vivir en el Valle Sagrado. Pienso que ya se llame Valle Sagrado, o se llame Chumbivilcas, que también he vivido, o se llame, me parece que se está rodeado de armonía. Porque finalmente eso no es un cambio de domicilio, ¿no? Mudarse al Valle Sagrado, ir a vivir al Valle Sagrado de la forma que usted lo ha hecho. Es casi una forma de vida. No, uno va a vivir. Claro que sí.
no va a... A morar, no va a dormir. Claro. No va a ser un inquilino. Con su habitual modestia, usted ha dicho que en el Valle Sagrado ha aprendido poco. ¿Pero cuáles han sido las principales enseñanzas que ha recibido allí? O sea, uno aprende poco porque no tiene la capacidad de comprender. Y la cabeza de uno, un personaje como yo, o de persona como yo, o lo que queda de mí, es muy difícil poder comprender. Voy a poner un ejemplo. Yo estudié unos años de arquitectura y hubo que diseñar mucho a escala para poder construir a escala. Para transponer un diseño de un lado a otro lado, habían mil métodos, todos explicables, todos comprensibles, y se realizaban. Correcto. Así se podía descifrar un edificio de Frank Lloyd Wright, así se podía estudiar muy bien a Le Corbusier, y a grandes maestros que hicieron cosas increíbles. Usted llega de repente a Chinchero y hay una mujer o un hombre que según el título de acá es analfabeto, que según el título de otros mapas es, qué sé yo, hasta el peso por lo cual este país no camina, ¿no? Y usted se encuentra que estos hombres pisan el barro, pisan la tierra, ponen la paja, ponen determinada tierra, hacen adobes, construyen, pican la piedra, la parten en dos, la pulen, la enciman, hacen viviendas. Empiezan con una suela a tallar los palos, los ponen en las cumbreras, agarran un poco de barro, ponen el pan, agarran unos cachos de animales, hacen cientos de instrumentos. Agarran unos hilos, lana, la hilan, la colorean con tierras, con pigmentos vegetales, les empiezan a hacer una iconografía en yigias, en mantas, en guatanas. Y así podría ir describiendo la siembra. Viene un aradigua y siente que todavía no es tiempo de poner el agua porque la semilla, porque el agua no va a estar en su punto. ¿Ve usted? Yo no puedo comprender. Soy un pobre ser infeliz, inválido de capacitación. ¿Cómo se puede construir esa manta de 1,50 m durante 6 o 7 meses, haber hilado perfectamente el hilo, haberlo coloreado y empezar a hacer esa iconografía, esa descripción perfectamente armónica, porque un textil es un textil, y no hubo un diseño? El señor Pierre Mondrian es una zapatilla a su lado. Yo como estudiante de arquitectura nunca podré comprender que sin la plomada, sin el estudio de resistencia y materiales, se podían haber, y sin esta parte de que se estudia la composición de las rocas, se pueden haber hecho los muros, y se pueden haber levantado los contramuros, y se pueden haber dejado las luces. A veces con mucha más precisión que los arquitectos, ¿no? Absolutamente. incomprensible. Y no lleva 3 meses para aprender a tejer, lleva 500 años. Así es. Vamos a seguir conversando, don Luis, después de una brevísima pausa. Bien, ya volvemos. Bien, continuamos con Luis Palau Berastain. Don Luis, estábamos hablando del lugar donde vive. Usted, respecto a ese preciso lugar, al Valle Sagrado, dijo, vivir con ellos, se refería más a la gente, evidentemente, vivir con ellos es un honor para mí, morir entre ellos y entrenarme con ellos significará, y enterrarme con ellos significará que Dios me dio todo. Usted ha hablado también, estábamos conversando en la pausa, de que tenemos un país maravilloso. Sí, es por donde he ido, ya sea Cajamarca, Huancavelica, Puno, o el norte argentino, Bolivia. Es increíblemente bonito. Nunca he visto un eucalipto feo ni una nube. No me ha desagradado nunca el ganado sobre los cerros, las casas. Todo lo he visto fantástico, las salidas de sol,
las lagunas, los ríos, en verano, en invierno. Me parece por donde uno trajina, a lomo de mula, a pie, como sea. Me molesta cuando el camino se acaba. Si de Abancay a Ayacucho me demoro 45 días yendo despacito y garabateando, me da pena ya llegar a Huanta. Pero claro, sé que adelante hay cosas más lindas. Como le decía, estoy muy contento con el planeta donde mi madre me puso. O sea, es perfecto. Llama a amarlo, llama a quererlo, llama, y el oficio este de pintar es un poco de color, un poco de goma, un poco de aceite, una brocha y muchísimo amor, muchísimo cariño. Mezclar esos colores con muchísima, no digo fantasía, pero también esta fantasía que da la alegría, es, y lo que lo conversamos, que es muy agradable este oficio porque a uno le permite, es un oficio que me tomo la atribución porque no estudié para este oficio, ni nadie me dio un papel que diga, Palao, eres un pintor. Sí, yo me considero más un pinturero, una persona que anda de aquí para allá con esto. Pero pintar es, da la posibilidad de dejar un mensaje, de la época en que uno le tocó vivir, un mensaje que puede estar escrito en pintura, no en letras. Pero eso es un realista. Sí, no quiero perder... aquí hay dos cosas. No, es un honor pintar a la gente, es la forma de dar las gracias a la gente, y no quiero perder un detalle de las personas, no quiero perder una hoja de un árbol. Y es muy agradable porque es convertir a una persona, así como habían estos señores que soñaban de tener una piedra tan fantástica que todo lo que tocaran se convirtiese en oro. Oro es cualquier cosa, ¿no? Entonces, convertir esta persona en acuarela, y esta persona con todo lo que irradia, más yo que estoy de receptor, porque para eso estoy en el planeta, y entre los dos, un papel donde ahí se impregne estas emociones de ese eucalipto, de esa nube, de esa lluvia, de ese entierro. Entonces, ahí queda y consta el documento que uno cuando no digo al hueco porque espero quedarme muerto a campo abierto nomás, ¿no? Entonces, queda ese documento. No digo que sea importante, no digo que sea imprescindible, no digo que sea necesario, pero creo que todos los seres humanos deberíamos dejar un testimonio de lo vivido. Usted dice además que para pintar, o en su caso para pintar, se necesita ser una persona feliz. Feliz es... En el mejor sentido de la palabra, claro. Ya. Yo no sé si utilicé la palabra feliz, pero es pienso que uno debe de estar, o sea, todo lo que hay en el mundo no es exactamente felicidad, ni bonito tampoco así en esas palabras así un poco acarameladitas, ¿no? Sino creo que está todo tan bien que produce una paz, que esa paz puede traducirse a esa satisfacción de estar vivo. Y esto hace que, no digo que uno salte de paz o de alegría, pero pienso que a uno le da cierta satisfacción, que así como tenemos un corazón que empieza con su tum-tum, nosotros empezamos a esa satisfacción de pintar. Pienso que para pintar hay que estar con esa satisfacción, puede llamarse felicidad, puede llamarse alegría, claro. Pero una satisfacción es muy probable que haya un tema muy, muy triste como la despedida de alguien,
pero creo que estando con esa paz, no digo con esa alegría, pero con esa satisfacción, se lo puede hacer muy bien, porque va a ser positivo, diríamos, el trabajo, y no lo vamos a hacer de una esquina negativa, ¿no? Usted tiene la suerte, porque no realiza mucho esfuerzo para encontrar la belleza en cualquier lugar. No, yo creo que para encontrar la belleza primero no se necesita esfuerzo. Para algunos sí. Dios mío. Yo creo que se sale por donde se camine y hay piedras, hay gentes, hay casas. O sea, el paisaje natural y el paisaje construido por la gente. Hay gente que está más preocupada y piensa de que eso. Es todo tan admirable, es todo tan admirable, es todo tan respetable que no sé lo que fue la pregunta, pero eso es belleza. ¿Cómo no va a ser belleza el trabajo de este carpintero? ¿Cómo no va a ser belleza el trabajo de este señor que hace este vaso? ¿Cómo no va a ser belleza el señor que hizo este papel con pulpa, no sé, de caña de azúcar? Creo que el que hizo esta tela, creo que el trabajo de los demás ya fue bello también. Creo que estamos rodeados de elementos bellos. ¿Qué importa más en el trabajo, que en el oficio que usted desarrolla? ¿La imagen o la energía contenida en esa imagen? La energía del ser que representa esa imagen. Es como dijimos hace un ratito, y lo incluyo ahí en lo que dijimos, porque usted es el que provoca que yo diga, lo prometo. Creo que el primer compromiso que tiene uno es que la imagen, ya sea de ese árbol, de ese hombre, hay que convertirlo en pintura. Primero tiene que tener el lenguaje de la pintura, porque va a ser convertido, mi madre la va a convertir en pintura, o a mi hijo en pintura, o al amigo en pintura, o ese instrumento en pintura. Lo voy a convertir en pintura, o sea, lo voy a hacer pintura. Le voy a llenar las venas y todo de acuarela o de óleo o de pastel. Primero hay que convertir en pintura y que como pintura se sostenga, ya sea, no sé por dónde, compositivamente, armónicamente, todas estas cosas, pero que sea un buen trabajo haberlo convertido en pintura a esa persona o a esa casa. Ese es el primer paso. El primero. El segundo es que una vez convertido, produzca una emoción, que es lo que usted me dice, que produzca una emoción. Esa persona estaba muy deprimida, muy sola, o demasiado cansada, o demasiado sin mañana. Entonces, esa sensación que me produjo, que en esa mancha, en esa pintura, que estéticamente debe tener todos sus requerimientos, su tratamiento, su métier, todo, tenga esa emoción. Ahora, que se llegue a parecer al modelo, que pueda parecer el sol de Chinchero, o que sea la señora Rosa, y que sea reconocida, bueno, ya creo que después de estos tres pasos, de haberla convertido en pintura, haberle puesto una emoción, y que se parezca físicamente, ya sería mucha chiripa, o sea, ya sería muy completo, y haber tenido una suerte impresionante. Sí, infinita. Casi siempre, en el primer paso, ya uno se cae y fracasa. O sea, la mayoría de las veces, ¿no? Pero cuando se logran estas tres cosas, el cuadro es un ser vivo, como dice usted. Cuando se logran esas tres cosas, creo que existe una gran satisfacción, ¿no? Pero en ningún momento esa satisfacción va a servir de experiencia o de fórmula
para atacar mañana lo que hay que hacer. Es una satisfacción. Pero en este oficio hay otra satisfacción que es muy buena, que es al final de la jornada estar cansado y haber estado remando o pintando o caminando. O orando. Es como que uno se merece ir a la cucheta a dormir, ¿no? Claro que sí. Hablemos un poco de su vida, don Luis. ¿Qué fue Sáenz Peña 417? Bueno, Sáenz Peña 417 era la casa de mi padre en Arequipa. Entonces, es la casa. Ahora, creo que usted se refiere a la... Al letrerito. A la anécdota, sí. O a las anécdotas que hay por ahí. Hay gente que usa una libreta electoral para caminar, ¿no? Otros usan un pasaporte, otros usan el apellido del papá y la mamá, ¿no? Hay muchas cosas que se usan para no perder la identidad, digamos, ¿no? Se me acaba de ocurrir, no sé si será así. Entonces, algún día mi padre, que no le agradaba la idea de que yo sea un pintor definitivamente, tenía toda la razón, ¿no? Y que dejara la facultad de arquitectura y que no aceptara los trabajos que se me presentaban cuando regresé a Arequipa después de algunos años, me dijo, bueno, después de decirme qué más podía esperar de usted, ¿no? Entonces me dijo, bueno, si sigue con esas ideas, tenga la amabilidad de retirarse de esta casa. Tengo hermanos y no quiero tampoco su mal ejemplo. Porque si cada uno va a hacer lo que le dé la gana en esta vida. Mi padre era un médico y tenía un oficio muy útil, como son los médicos. Y a mí siempre, bueno, en ese momento me lo dijo muy claro. ¿Y para qué sirve la pintura? Busque algo que sea útil a la gente. Algo que sirva. Hay que deberse a la gente, a la humanidad. Pintando o pintar pintamonos, ¿qué cosa hace usted? Eso está bien, hágalo. Y el día de mañana, ¿de qué va a vivir usted? Me hizo los planteamientos que no tenía yo ninguna respuesta, no tengo ninguna respuesta. Al retirarme de la casa, me fui y quise regresar y no. Quise aceptar, capitular, pero decía no. Y todo esto en la reja frente a mi casa. Tenía que estirar la mano y tocar el timbre y capitular. O irme para siempre. No tanto como un condenado, pero irme. Y miraba ahí el letrero frente a mi casa, Sáenz Peña 417 en Arequipa. Entonces, no sé si le quise jugar una broma a mi padre. Entonces, dije, si de esta casa tengo que salir, bueno, me llevo el número. Entonces, la saqué la placa, la puse en mi morral. Y donde fui yendo, pero esto sucedió hace miles de años, yo tenía 21 años más o menos, donde iba, siempre la ponía la placa, donde voy hasta el día de hoy, la placa se ha puesto en cientos de cuartos que he ido alquilando, y yo siempre vivo en Sáenz Peña 417. Nunca he dejado de vivir ahí. Sí. Ya, y alguna vez me le he olvidado, porque el camión ya se va, ¿no? Claro. Entonces, cargar las cosas y la placa. He regresado por la placa y alguna vez me la han mandado en una encomienda también, cuando dije, qué lástima ya no tener casa, ¿no? Y ¿la ha traído a Lima? No, a Lima. No, aquí no quiere vivir en Lima tampoco. Creo que uno debe vivir donde hace juego. Claro que sí. Ajá. ¿Cómo fue esta infancia que usted vivió en Sáenz Peña 417? Yo creo que muy, muy buena. Éramos una pandilla de 9 hermanos. Ya, era increíble. Y mi padre fue, ahora me doy cuenta con mi madre, fueron excelentes personas. Y si uno lo toma con humor un poco, fueron muy creativos.
9 hermanos y ninguno se parecía, ¿no? Cada uno con un oficio diferente, y entonces se jugó muy bien y se compartió bien porque no habíamos dos que nos parecíamos. Uh-huh. ¿Cómo eran don Mariano y doña Rosa? Don Mariano, muy enérgico, muy enérgico. Era un médico, traumatólogo, tenía que tomar una decisión pronta. A un traumatólogo, las personas que llegan donde él, era médico del ferrocarril, es porque están quebrados, los huesos están rotos, por lo menos no están en su sitio, ¿no? Entonces necesita unas manos formidables, aparte de un conocimiento para el cual está muy preparado. Y mi madre era una enfermera, ¿no? Entonces, la enfermera es más bondad, es más cariño, es más, lo llamo muy aristocráticamente, el posoperatorio, ¿no? Entonces, muy, que tiene, después que el hombre, el don Mariano, había puesto las cosas en su sitio, las había fijado con clavos o con yeso, había una persona que tenía que seguir poniendo el tratamiento, llevar la paz de esta víctima cuando se despierte también, ¿no? Claro. Entonces, creo que lo mismo hicieron con nosotros, sin ser accidentados, ¿no? Sin haberse roto nada. Sin habernos roto nada, nacimos en la casa de estos dos hombres que querían mucho a la humanidad. Ellos en su juventud fueron médicos y enfermera aquí en la hacienda de Humaya, en Huacho, donde nació la mitad de la familia, y ya estuvieron trabajando para la gente del campo, y después por otros sitios caminaron también, en Arequipa también trabajando la gente trabajadora, mi padre médico de ferrocarril, médico de un colegio nacional, ¿no? Entonces, y mi madre siempre es enfermera, enfermera. Creo alguna vez mi padre se burlaba de mi oficio cuando yo era chico y me decía que alguna vez que fui al hospital a buscarlo y no estaba, y estaba en la morgue haciendo una autopsia, y me dijo: ese es un hombre, esa es la realidad. Llegó. Represéntelo. Yo, uno andaba dibujando a sus compañeros de colegio, sus amigas, cosas de naricita respingada, de peinado gato, zapatito marciano, esas cosas, ¿no? O haciendo los afiches de las películas. O floreros. ¿Cuántos años tenía cuando le enseñó eso a su padre? Tendría unos 12 años. 12 años. Estaba en primero, segundo y media. Luego de ir de su casa, bueno, antes, siempre además dijo que una de las cosas que más admiró de sus padres fue su capacidad para erradicar las pestes. Ya, era un hombre de mucha decisión. En esas granjas, no era una granja, era una hacienda, en esa época habían pestes como el tifus, la viruela, la malaria y todo, donde se necesitaba, como él decía, mucho ñeque para poner coto a esta situación. Y en esa época era desinfectar con creso, prender fuego, eliminar la chirimacha, acabar con el mal de Chagas, ¿no? Había la mortandad infantil tremenda, había que hacer una gota de leche que se llamaba leche materna, ¿no? Para los niños de las madres secas. Entonces, siempre todo fue tomado así. Los desinfectantes eran acetil rojo, mercurio, violeta de genciana, verde de malaquita, yodo, alcohol yodado, glicerina yodada, las escaldaduras, óxido de zinc, aceite de uva calao, todas esas cosas. Y toda esa preparación que lo usó con gente para la sarna y para todas estas cosas, con el tiempo fueron usadas por mí. El aceite de linaza con el óxido de zinc, abatirlo,
y poner los fondos blancos o trabajar los blancos. Y ahí se aprendió, y creo que me acompañan algunas herramientas que son de médico y de enfermera, ¿no? Del consultorio de ellos, están en mi maleta de pintura, ¿no? En el fondo es un poco alquimista usted también. Un poco. Un poco. Sí. Habló del tema este de la falta, de la escasez de leche cuando se secaban las madres. Usted ha dicho además que en realidad no tenía solo 8 hermanos, sino cerca de 16, entre hermanos naturales y hermanos de leche. Ya, tengo la suerte de tener un hermano de leche, mi hermano Juan también, sé que Julia también. Eso quiere decir que cuando había algún medio pariente o algún cercano o algún familiar, o a veces mi madre dijo, alguna persona allegada y que la bebita no, o el bebito no tenía leche, la madre, ¿ah? Mi madre le decía, Rosa, dale el pecho. Ajá, uh-huh. Ahí nos está venciendo desafortunadamente el tiempo, pero hay dos personas que no pueden dejar de tocarse en esta entrevista, que fueron sus maestros, Víctor Torres y José Calvo Perotti. El primero le hizo un regalo muy especial cuando dejaron de verse. El maestro Torres, en el colegio antiguamente había un curso que se llamaba Iniciación Técnica. Estaríamos en tercero de primaria y casi siempre fui yo el que estuvo borrando el pizarrón y el profesor Torres era el dibujante de Iniciación Técnica. Para mí era uno de los primeros magos que yo veía porque de sus bolsillos siempre sacaba mucha cantidad de tizas, uh-huh, blancas, verdes, cremas, rojas, azules, y con esas tizas él hacía el trabajo que nosotros los alumnos teníamos que copiar. Siempre me dio muchísima pena, lo he dicho creo de bueno y sano, ahora estoy bueno y sano, y alguna vez de borracho, que si de algo me arrepiento en esta vida es cuando el hermano superior decía, Palau, borre la pizarra. Y yo tenía que borrar ese inmenso pizarrón donde los dibujos del profesor Torres estaban hechos ahí magistralmente a 5 o 6 tizas. Muchas veces en el recreo me quedaba mojando la tiza con saliva y repasando esos dibujos, esos paisajes, esos bodegones, esas figuras, esas banderas, lo que teníamos que copiar en el curso de dibujo. Por supuesto que para la siguiente clase yo tenía que entregar la pizarra limpia, es la obligación del que limpie el pizarrón. Tenía que mojar, después de varios cocaches que recibía, y borraba, y esos dibujos los tengo en mi cabeza. He tratado de representarlos muchas veces. Alguna vez ya caminando con el profesor Torres, que era un hombre muy sencillo, muy cariñoso, yo caminaba a la altura perfecta. Cuando uno es niño camina a la altura del bolsillo del profesor, y el bolsillo de mi profesor estaba lleno de talco, de tizas, y por supuesto en alguna despedida, porque yo ya pasaba al otro año, me dijo, acá tienes esta tiza azul que tanto te gusta, y yo caminé con esa tiza azul, la conservo, la di para mi hijo Sebastián después, sí, y esa tiza azul, él me enseñó a hacer tizas, trabajo que se llaman pasteles, ¿no? Uh-huh. Y el otro señor, José Calvo, Ismael Calvo, perdón, Perotti, a los 20 años, bueno, ahora soy un viejo de 57, pero igual uno es atrevido, a los 20 años uno es muy atrevido, y hacía ya mi segunda exposición en Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, así nomás, como dirían, sale a lo macho, ¿no? Animado por sus amigos, además. Animado por toda la pandilla, sí, de la facultad. Entonces, para nosotros estaban fantásticas las pinturas. Para mí estaba muy bien. Y en eso un pintor de buena edad, que era el que había hecho los murales en cerámico en la facultad de filosofía en La Plata y en la de arquitectura, preguntó quién era el autor. Se dirigió al director de la galería de la Alianza Francesa, que era local, y le dijo que por qué se permitía colgar estos adefesios. Y él mismo dijo al hombre,
descuelguen esto. Esto es una galería. Por supuesto que mis compañeros, ves, peruano, lo que te pasa. Estás loco. Entonces me acerqué cuando él preguntó quién era el autor. Cuando vio que tenía 20 años me dijo, qué lástima, está usted ya demasiado viejo para seguir haciendo estos adefechos. Y está usando usted algunos recursos que verdaderamente es de mediocres. Qué lástima, ya a los 20 años ya malogrado. Le pedí por favor seguir la conversación para poderla asimilar. Me llevó a su casa muy amablemente. Trabajamos en su casa, conversamos. Y ahí él me cuenta que ya había pasado, él también en su juventud, por el Tucumán y por Salta, Argentina. Entonces le dije, al final, don Ismael, usted dejó de caminar. Le dije, yo me dirijo a pintar para allá. Me dio unas buenas clases, unas buenas lecciones, una buena sopa de cebollas y cosas. Y partí hacia el norte, con este incentivo de, creo, de un pintor, diríamos, un extraordinario pintor. Desafortunadamente, don Luis nos ha ganado el tiempo, y es una lástima porque podríamos haber seguido conversando durante horas. Usted ha dicho, para cerrar ya esta conversación, que pintar es una forma de agradecimiento. Yo creo que más bien somos nosotros los que le tenemos que estar agradecidos a usted por pintar. Muchas gracias por haber venido. Yo le quedo muy agradecido a usted. Realmente. Y muchas gracias a ustedes por estar ahí. Nos vemos mañana. Chao.